a todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Un placer estar nuevamente en este programa Conoce Tus Derechos y con mi invitada y compañera de hoy, Lupita, ¿cómo estás? Hola Nat, muy bien, muchas gracias. Iniciando la semana con toda la actitud y con un tema muy importante. Exactamente, y bueno, voy a presentar a la invitada del día de hoy. Es amiga de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ha colaborado muchísimo con nosotros y bueno, la voy a presentar, es la maestra Teresita Gutiérrez Espinosa. Ella es abogada y también es maestra en educación de las nuevas tecnologías, entonces está muy empapada de todo este tema, sabe perfectamente de qué se trata el tema que vamos a tratar el día de hoy, que ni se los he dicho, es el Día Internacional de la Paz. Y pues muchas gracias, Teresita, por estar el día de hoy con nosotras. Estamos pues muy contentas de compartir este espacio contigo. Muchas gracias por invitarme, un saludo a todos. Y la verdad es que es un tema padrísimo, un tema que me encanta y que he compartido con jóvenes en otros momentos de mi vida. Entonces está padrísimo el tema. Pues muchas gracias, Teresita. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. Facebook, diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, arroba ComexDH, Instagram, nuestra red social más nueva, ¿no? Para que pasen, nos sigan, nos dejen un like. Ahí subimos todas las infografías que vamos a estar tratando el día de hoy, así como nuestros demás proyectos. Comisión Mexicana de DH, y bueno, ¿les parece si iniciamos? Claro que sí. Este programa como tal, ya les comenté, el Día Internacional de la Paz, y bueno, justo para ver de qué se trata, ¿no? Irnos poniendo en contexto un poco, vamos a con la primera infografía, por favor. Y bueno, dice que el Día Internacional de la Paz, bueno, en 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el tercer martes de septiembre, día de apertura del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y bueno, será proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz y dedicado a conmemorar y fortalecer las ideas de paz en cada nación y en cada pueblo. El 7 de septiembre del 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide que se observe el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada año, fecha que se señalará a la atención de todos los pueblos para la celebración y la observación de la paz. Entonces, bueno, ahí tenemos desde cuándo, ¿no?, se celebramos este tan importante día, Teresita, ¿no?, que bueno, en México, no sé si lo celebramos de distintas maneras, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves tu perspectiva, tu panorama, a lo mejor, desde tu punto de vista, cómo ves México, qué está haciendo en favor de la paz, de este Día Internacional de la Paz? Bueno, poco se mencionó en los medios, ya sea en las redes sociales o en los medios masivos, poco se mencionó de la del Día Internacional de la Paz. Sin embargo, eso no significa que los organismos, en especial los organismos que nos dedicamos a defender los derechos humanos, no lo estemos diciendo o haciendo algo. En este momento lo que estamos haciendo justo es conmemorar este día que fue el 21 de septiembre, nos venimos hasta el lunes, para poder recordarles a todos que si hay un Día por la Paz, es porque no tenemos paz, porque necesitamos la paz, porque la paz se necesita para el desarrollo y el crecimiento de las naciones y de las comunidades y también de las personas en lo individual. Exactamente, tan importante, ¿no? La paz obviamente nos lleva, ¿no?, al desarrollo educativo, ¿no? Se viene realmente la cuestión ecológica, económica, de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Que podemos, que necesitamos tanto también en nuestro país, Lupita. Sí, ¿no? Y también, bueno, es importante reconocer que, bueno, la paz, y como pues, si ustedes buscan en internet, ¿no?, ¿qué es la paz? Les puede aparecer la paz, no la garantiza el Estado, no la garantiza el gobierno, sino la generamos nosotros mismos, que es lo que buscamos hacer, ¿no? Crear conciencia entre los adolescentes, los jóvenes, la población que está en un proceso de aprendizaje también, para que bueno, puedan participar en acciones que contribuyan a una cultura de la paz. Exactamente. Y bueno, Teresita, cuéntanos qué es la cultura de paz, cómo la podemos vivir, ¿no? ¿La vivimos en la familia, en la escuela? ¿Cómo podemos generar, ¿no?, o crear estrategias para esta cultura de paz, ¿no?, para vivir en esta cultura de paz? Me voy a permitir leer, porque me parece que el concepto de cultura de paz es muy completo. Entonces, para entenderlo,
me voy a permitir leerlo, y dice, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia, que previenen los conflictos, buscando identificar las causas y soluciones, los problemas mediante el diálogo entre las personas, grupos y naciones, teniendo en cuenta los derechos humanos. Este concepto es de la ONU de 1999. Yo creo que aquí viene todo lo que es paz. Lo que la paz nos da es crecimiento, desarrollo. ¿Qué rechaza la violencia en cualquier tipo? ¿Qué rechaza prevenir conflictos? No nada más rechaza la violencia, sino te dice, ¡cuidado! No, eso no lo hagas, te puede traer un conflicto. Y podemos iniciar desde la familia, la escuela, y luego ir la comunidad, la colonia, y nos vamos creciendo. Y desde mi punto de vista, cuando aplicamos este concepto al individuo, a la persona, al joven, a ti que me estás viendo, si lo aplicas, entonces se convierte como una piedrita cuando la avientas al agua. Es una sola piedrita y hace muchas ondas. ¿Y por qué hace estas ondas? Porque así es la paz. Una persona pone la piedrita, una persona es la piedrita y se crean muchas ondas. Así tiene que crearse la paz. Exactamente, qué importante, ¿no? Y qué buen ejemplo, ¿no? Este que dabas de la piedrita, y también se me venía a la mente la cuestión de que, bueno, con nuestras actitudes que generan paz, con nuestras acciones que generan paz, bueno, también es un granito de arena, ¿no? Que vamos poniendo ahí, que a lo mejor pensamos que no es mucho, ¿no? Pero con ciertas actitudes, a lo mejor, con características personales nuestras, podemos ir generando esta cultura de la paz. Sí, y algo muy importante que me gustaría retomar en lo que nos compartía es el diálogo. Y creo que en la actualidad hemos perdido mucho la capacidad tanto de escuchar al otro como de nosotros mismos poder expresar nuestras ideas. Porque, bueno, desde ahí podemos saber en un problema qué es lo primero que hacemos. Alterarnos, gritarnos, insultarnos en ocasiones. Y lo último que hacemos es en escuchar al otro. Entonces, desde ahí, bueno, bien dicho, ¿no? Mediante el diálogo pudimos haber evitado un conflicto, pero, bueno, pues diferentes circunstancias no pudimos solucionar nada y puede resultar peor, ¿no? Generar mayor problema. Exactamente. Y bueno, un punto importante que también les quiero mencionar es que uno de los objetivos del desarrollo sostenible, estos que hace la ONU, que son 21, ¿no? Que están interesantísimos, que hemos tratado ya en anteriores programas. Bueno, les voy a contar específicamente el objetivo de desarrollo sostenible número 16, que también tiene que ver con cuestiones de paz, de justicia, etc. Y bueno, les comento, bajo el título Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, realizo un llamamiento a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible a la vez que faciliten el acceso de todas las personas a la justicia y crean instituciones efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles. Una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia y la igualdad están al alcance de todos. Un medio ambiente sostenible podrá formar gracias a la paz y este a su vez ayudará a que se potencie. Como vemos, ¿no? La paz es algo intrínseco, ¿no? A todas nuestras actitudes, a todos los derechos, ¿no? Que siempre tratamos de ver en su programa, conoce tus derechos, los objetivos y las obligaciones, pero creo que la paz está por arriba, ¿no? O cubre, ¿no? Todas estas derechos, acciones, actitudes que podamos tener. Claro que sí. Y bueno, maestra Teresita, nos gustaría preguntarle, ¿por qué es importante esta cultura de la paz? Y bueno, más que por qué es importante, ¿por qué es importante fomentarla? Ok. Antes de pasar a por qué hay que fomentarla y por qué es necesario fomentarla, quisiera comentarles que en este año, dentro de lo que se planea en los objetivos sostenibles, está la acción climática por la paz. Estamos haciéndole una guerra a nuestro planeta. Y sea que vaya a haber vida en otros planetas, en un satélite, lo que fuera, lo que se te ocurra, lo cierto es que este es el único planeta que tenemos habitable. Y le estamos haciendo la guerra. Entonces, exactamente el día de hoy inicia esta, en la ONU, esta acción climática por la paz.
¿Por qué Climática por la Paz? Yo creo que te acuerdas muy bien, se acuerdan ustedes y tú también, te acuerdas muy bien de que del fuego que hubo, incendio espantoso en Brasil, también en uno de los países, me parece que fue Kenia, pero no recuerdo bien, en el continente africano. O sea, estamos dañando nuestra casa. Entonces viene esto que es importante y que tú tienes que tener conciencia de que este planeta es tu casa, este planeta tienes que cuidarlo. Porque hay que fomentar la cultura de la paz. Ya que tenemos entendido que es la cultura de la paz, pues nos queda claro que hay valores que tenemos que fomentar. El primero, el respeto. El respeto es el primero. El segundo, la solidaridad. ¿En qué medida voy a ayudar a mi prójimo? Si vas quitando el egoísmo de la lista de cosas, es decir, ah, yo voy a sacar 10, ya sé que no está entendiendo mi compañero, pero la próxima semana que va a ver, cambia la actitud. ¿Por qué no ayudas a tu compañero que no está entendiendo, a tu compañera que no está entendiendo? Vamos a fomentar la solidaridad, el respeto y una comunicación adecuada, una buena comunicación. Porque comunicar no es solamente el principio, sino que hay, de hecho, el término es comunicación asertiva. Vamos a decir, tengo que decir las cosas bien, en buen momento y en buena forma. ¿Por qué es bueno fomentar? Primero, porque te da tranquilidad. Una tranquilidad interior. Cuando fomentas la cultura de la paz, empiezas por ti mismo. Y eso te da tranquilidad. Te da una tranquilidad padre, en donde tú dices, estoy a gusto conmigo y estoy a gusto contigo, porque además vivimos en una comunidad, familia, escuela, la colonia, los vecinos, el club, donde vas a jugar fútbol, básquetbol, donde bailas, el taller. Y entonces está, por eso es importante fomentarlo, porque es interior primero y luego se da hacia el exterior en una forma natural. ¿Y qué te permite? Te permite desarrollarte, te permite crecer en las diferentes áreas. ¿A qué se niega la cultura? A la guerra. Pongamos en el caso de que en este momento, así como tú me estás escuchando, hay chicos que no están en la escuela. Es más, que no están en la escuela viendo en su celular el programa. Hay chicos que están viviendo una situación de guerra, de tu edad, sí, de tu edad. Hay chicos que están migrando, es decir, que van en los trenes o caminando buscando una opción de vida mejor. Y bueno, ¿qué te digo? Para fomentar la cultura tenemos que tener conciencia de que hay un problema en las escuelas muy fuerte, que es el bullying. Es decir, esa no paz que está siendo cada vez más cotidiana y cada vez más negativa. Si tú fomentas en ti mismo la paz, vas a fomentar la paz en tus compañeras, en tus compañeros, y ¿sabes qué? Vas a vivir tranquilamente. Exactamente. Y bueno, ya vieron cuántos temas nos puso sobre la mesa la maestra Teresita, ¿no? Yo con uno que me quedó muy importante es que, bueno, el pasado viernes hubo esta Acción Climática por la Paz que muchos estudiantes de secundarias, preparatorias, universidades, salieron a manifestarse justo para eso, ¿no? Para que tomemos conciencia del daño que le estamos haciendo al planeta. Creo que es una oportunidad perfecta que tomemos también este día como una Acción Climática por la Paz. Y bueno, qué importante lo que nos dices, Teresita, también la cuestión del bullying, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta falta de paz a lo mejor interior también, que no estás en paz contigo mismo, ¿no? Que a lo mejor haces daño a un tercero, ¿no? A un compañero, que tanto lo vemos, ¿no? Que es un tema tan mediático, ¿no? Que de qué se trata el bullying, ya lo sabemos, etcétera, pero todavía no se ha podido contrarrestar del todo, Teresita. Todavía está ahí, está presente en las escuelas, está latente, acciones que lastiman, ¿no? Todavía no hemos podido contrarrestarlo. A lo mejor los papás nos pudieran ayudar desde casa, ¿no? A lo mejor darles algunos tips, Teresita, para yo creo que una primera parte es estar pendientes que sus hijos no estén sufriendo bullying y también tratar de contrarrestarlo, ¿no? Creo que sería una cuestión muy importante. La comunidad educativa no son nada más los alumnos, son los maestros, los administrativos
Y los papás, si queremos dar pie a solucionar o empezar a solucionar el problema del bullying, tenemos que involucrar a toda la comunidad, alumnos, maestros, administrativos, sí, administrativos, sí, también administrativos. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay un problema, ¿sí? En cualquier área. Si tenemos problemas de paz, tenemos que ver que hay un problema y reconocerlo. Involucrar a los afectados. No se trata de que vengan las mamás y se peleen la una con la otra. No, o sea, preguntar qué está pasando. El maestro, el administrativo, preguntar qué está pasando. A las personas indiferentes hay que involucrarlas en la cultura de la paz. Hay que invitarlas a ser agentes de cambio por la paz. Y también, que es bien importante, prestar atención a quien está agrediendo, porque seguramente está sufriendo algo en casa, algo personal, y no significa que este chico esté sufriendo agresión en casa. Significa que simplemente él está, o esta chica está viviendo algo que puede ser imaginativo o puede ser real. Pero entonces tenemos que ponerle atención al chico, a la chica que está agrediendo, porque nos está diciendo, ayúdame, con su actitud. Sí, sí, sí. Qué importante, ¿no? Esta parte de ver también en todo, en toda la integridad de la persona, ver al chico a lo mejor que está agrediendo. Y miren, déjenme darles algunas acciones para construir la paz, que pueden ser desde un buenos días, ¿no? Preguntar cómo estás, etcétera, que los invito a que las lleven pues esta semana, ¿no? Las estén trabajando. Nosotros también las vamos a estar trabajando, ¿no? Yo totalmente, espero que ustedes también se sumen y ustedes también se sumen a estas acciones por la paz. Y bueno, les leo algunas. No critiques la vida de las demás como si realmente te afectara. No maldigas a nadie ni a nada. No trates mal a las personas imponiendo tu voluntad, decisión o ideología. Sé un buen ciudadano con todo lo que esto implica, las cuestiones de la cultura ambiental, ¿no? El respeto a los derechos, etc. No mantengas comportamientos hostiles que ofendan o incomoden a tus vecinos. No ataques psicológicamente a los demás por los vacíos existenciales que puedas tener, algo de lo que nos comentaba justo ahorita Teresita. No te mantengas a la defensiva de los demás creyendo que valoras tus derechos. Sé razonable y reflexivo con las decisiones que tomas. Agradece lo que sabes, conoces, sientes y recibes. Creo que esto es muy importante, ¿no? Muchas veces se nos olvida agradecer todo lo que tenemos. Otra vez retomo esta cuestión que nos decía Teresita. ¿Qué está pasando con los otros niños de tu edad, ¿no? También los que están migrando, los que están detenidos en las fronteras, los que están en los semáforos, a lo mejor pidiendo dinero, trabajando sin acceso a la educación, etcétera. No creas que por ser tú el mundo debe de obedecerte y, bueno, ayuda a alguien que lo necesite y lo merezca. Ahí están algunas, ¿no? Espero que hayan tomado nota. Si no, de todas maneras, pues va a estar pasando esta infografía y que seguro también encontrarán en nuestras redes sociales. Sí, qué importante, ¿no, Nat? Y aparte, bueno, desde este momento y desde programas anteriores, creo que han comentado demasiado la relación que tienen de programa con programa, ¿no? Porque en un programa anterior, recuerdo, se hablaba acerca de cómo ser solidario y, pues, bueno, ya vemos que la paz también involucra en que nosotros podamos hacer acciones ayudando a los demás. Y qué importante, ¿no?, saber que la paz no nada más es decir, ah, bueno, paz, ausencia de problema ya, sino que la vemos involucrada en tantas acciones que hacemos todos los días, en lo que se vive dentro de las escuelas, en lo que vives dentro de tu familia, en lo que pasa afuera en las calles. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que ayudar al otro no es que te quite algo a ti, sino algo que favorece en ti mismo también. Exactamente, pues ahí están estas acciones de paz. Y Teresita, sí me gustaría que a lo mejor nos pudieras comentar un poco más a fondo qué relación tiene esta cultura de la paz con los derechos humanos. Ahí, ¿cómo va, no? ¿De qué se trata? ¿Cómo se ayuda a lo mejor la cultura de la paz de los derechos humanos? Ok, bueno, antes de eso yo quiero invitar a los chicos que nos están viendo a que propongan otros medios para alcanzar la paz. Ya Nat nos leyó unos, yo leí otros, pero a lo mejor a ti se te está ocurriendo uno
que a nosotros no. Entonces ponlos abajo de este video, porfa, porque nos va a ayudar a hacer como que el tema más integral con tu ayuda. Bien, la persona tiene un valor por el hecho de ser persona. Esto se llama dignidad de la persona. Este valor no se compara con ningún otro ser de la naturaleza. Es decir, el perro, tu mascota favorita es el perro, no es persona. El gato, lo amas mucho, no es persona. Los delfines, los caballos, las plantas a las cuales hay que hablarles bonito para que crezcan lindas y no se nos mueran, no son personas. Eres persona, eres única e irrepetible. Y tu dignidad de persona inicia desde antes de que nazcas y termina hasta que dices adiós a esta vida y te despides, o sea, hasta tu muerte. Entonces, para proteger esta dignidad, este valor de la persona, necesitamos una capa protectora. Esa capa son los derechos humanos. Y que nos ayudan a que esta dignidad sea protegida. Tienes que conocer tus derechos humanos, tienes que saber cuáles son tus derechos, pero también reconocer en el otro los derechos, porque solamente así vas a poder realizarte en una forma más benéfica para ti y para los demás. Si quieres ser un colaborador de la cultura de la paz, tienes que conocer tus derechos y respetar en los otros los derechos. No es que tú seas la única persona, son todos los que conviven contigo y todos tienen esta capa protectora, como la de Superman, como los poderes especiales que tienen los superhéroes. Bueno, esos son los derechos humanos respecto de la dignidad de la persona y la tenemos todos. Exacto, vean qué importante, ¿no? Y cómo también tenemos que ver el otro, ¿no? Lo que siempre les decimos aquí en su programa, Conoce Tus Derechos, ver en el otro la dignidad que también tiene, ¿no? Tan importante, se queda ahí a la reflexión. Y bueno, también les voy a dar algunas otras acciones que les proponemos, junto con las que ya les dijo Teresita, ahí déjenos información también. Y bueno, sé claro y asertivo con tus sentimientos, di las cosas como son y expresa lo que sientes con respeto. Ten criterios e ideales claros para que sepas lo que debes aceptar y lo que no debes aceptar en tu vida. Este es muy importante. No pases por encima de otros para alcanzar tus metas. Lee, infórmate desde varios medios, fuentes. No todo se lo dejes al Facebook o a lo que dice el YouTuber. No, hay que leer, hay que informarse, etc. No atentes en contra de los recursos naturales. No exijas a los otros lo que no eres capaz de cumplir. No dediques más tiempo a ganar dinero que a vivir tu propia vida. Este también es importante. Acepta que cada ser humano es diferente a ti. Da ejemplo, ¿no? A tus menores, los padres, bueno, que den ejemplo a sus hijos, los maestros, etc. Reconoce tus errores, perdónate, ¿no? También para poder perdonar a los demás. Importante también, ejercítate y haz las cosas que te motiven y relacionen. Aprende a decir que no. Este también es muy importante para toda la cuestión, a lo mejor, de que ustedes ven ahorita, ¿no? En la escuela secundaria, la cuestión de las bebidas, el cigarrillo, a lo mejor algunas drogas. Aprendan a decir que no. No compares tu vida con las demás. Ten en cuenta que la desconfianza en los demás es desconfianza en ti mismo. Bueno, es prudente no escuchar las críticas que nos están diciendo los demás. Ahí les dejamos algunas acciones por la paz para pues que puedan retomarlas a lo mejor esta semana en su vida y de ahí se vayan haciendo un hábito. Sí, no, y bien dicho, y ya saben que nosotros siempre nos sacamos los dichos aquí, es toma las cosas de quien venga. Eso siempre es importante. Siempre estar conscientes de lo que somos, de lo que valemos, hablamos de dignidad ya, de lo que podemos hacer, no dudar de nuestras capacidades, eso es muy importante, de nuestras habilidades. Y también me gustaría comentar algo que tú decías, ¿no? No dejarle todo a Facebook, a Instagram. Yo podría decir en ese sentido que en las redes sociales hay muchas páginas interesantes en donde podemos informarnos acerca, bueno, retomando, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente? Hay instituciones que se dedican especialmente a las acciones de paz. Entonces, yo creo que
si tenemos las cosas a la mano, si tenemos el alcance, y ya igual lo habíamos comentado, ¿no? Hay que usar estos medios de comunicación y el internet a nuestro favor para nutrirnos más que para estar pasando horas de ocio, ¿no? Sin aprovecharlo. Exactamente. Y bueno, ya está por terminar nuestro programa, pero no sin antes, ¿no?, que Teresita nos pueda dar una conclusión de qué es todo este tema, ¿no? Ya vimos cuestión de derechos humanos, cultura de la paz, el Día Internacional de la Paz, cómo podemos vivirlo con pequeñas acciones. Entonces, Teresita, a lo mejor una conclusión que nos quieras dar para los alumnos, ¿no?, para todos los chicos que nos ven, para los docentes y los padres de familia. Bueno, pues la conclusión va para la comunidad educativa y aquellas otras personas que nos vean. Es decir, los estudiantes, los maestros, los administrativos, los padres de familia, esta comunidad educativa. Necesitamos, todos necesitamos empezar a vivir en paz para estar en paz con los demás. En un mundo en donde la violencia está a la orden del día, ni qué decir de leer diarios, en donde en las escuelas se está viviendo violencia, en donde los problemas sociales respecto de la gente más vulnerable, la pobreza, las nuevas esclavitudes, de verdad, necesitamos personas que nos ayuden sembrando en ellos mismos la paz y viviendo la paz. Y hay algo que yo decía a mis hijos cuando eran pequeños y les decía, bueno, es que tú siempre tienes que saludar, decir gracias, gracias, pedir las cosas por favor. Ese es el inicio. Es un inicio muy simple, muy importante, tal vez, sí, pero es básico. Porque si yo te digo gracias por invitarme, gracias por invitarme, gracias por estar aquí, y a ti te digo gracias por escucharme, tú vas a decir, ok, creo que hay que decir las gracias. Y cada día en la mañana te tienes que levantar con esta actitud. No todos los días van a ser buenos, pero tú puedes hacer que tu día sea bueno, y a lo mejor tú haces que a otra persona, a un lado tuyo, sea un día mejor. Y simplemente diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludando. La paz pareciera que fuera un gran reto cuando inicia con pequeñas acciones que son pequeñitas y aparentemente no valen. Pero ¿qué sería del mar si quitáramos gotita a gotita a gotita? Entonces pongamos nuestra gotita en el mar. Eso es todo. Exacto. Pues muchísimas gracias, Teresita. Se quedan con esta reflexión. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Nat. A todos. Exacto, muchas gracias, Teresita. Un gusto estar con ustedes, queda a sus órdenes. Esperamos tenerla nuevamente en otro programa de Conoce Tus Derechos. Y bueno, recuerden que también estamos en las redes sociales de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, YouTube de GEST Media, Facebook de GEST.edu y Twitter de GEST-media. Y agradezco a todos mis compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y también de aquí, de GEST TV, por hacer posible este programa, al doctor Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos vemos el próximo lunes y recuerda que de GEST TV te ve aprendiendo. Adiós. Adiós. Adiós.